¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial de El Azteca es Azul. Hoy domingo 29 de noviembre del 2020, pues acaba de terminar el partido entre Cruz Azul y los Tigres, partido de vuelta de las semifinales de este Guardianes 2020. Y Cruz Azul, contra el pronóstico de 16 o 17 equipos de la liga, pues está entre los cuatro mejores. Saludo con mucho gusto al buen Iván Aguilar, que es tuitero de cabecera allá de Cruz Azul, y que nos platique acerca de lo que le ha parecido este pase de Cruz Azul después de haber ganado 3-1 en la ida. Lo platicamos en el video pasado, pero Iván, hoy que te sumas con nosotros y esperando que se sumen algunos Cruz Azules, ¿qué te pareció ese partido? Creo que era parte de lo planeado, ¿no? ¿Qué tal, Rod? Sí, muy buenas noches a toda la Nación Celeste. Creo que justo el planteamiento de Siboldi fue el adecuado, esperando, sin arriesgar. El equipo obligado 100% era Tigres. Ellos eran los que se tenían que abrir, tenían que arriesgar, y la verdad es que nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, Cruz Azul mantuvo un orden, una táctica, y creo que funcionó bien. Totalmente. Y además hay que decirle a muchos de los aficionados que querían ver goles de Cruz Azul, querían ver el poder ofensivo. Creo que si en el partido de ida se encerró Cruz Azul, encerró en el sentido de que pobló el medio campo con muchos mediocampistas, 5, para ser precisos, pues el partido de hoy no tenía por qué ser distinto, ¿no? Cuando llevas una ventaja de tres goles, cuando necesite el rival hacer prácticamente 3 o 4, y si tú haces uno, pues liquidas la serie. El que corre el riesgo es justo Tigres, como lo acabas de decir, pero por ahí entiendo que muchos no están como conformes. ¿Hay alguna cosa que no te haya gustado de este accionario de Cruz Azul en ese partido? Pues el error de Corona, ¿no? Fue lo que no me gustó. Al final del día, pues ese tipo de errores en otro tipo de partidos pueden costar muy, muy caro, ¿no? Te pueden dejar fuera o te pueden dejar subcampeón. En una final no se puede permitir ese tipo de descuidos. Y además que creo que estamos en lo dicho. Mucha gente lo estaba leyendo en Twitter y en las redes, yo mismo lo estaba pensando, Cruz Azul había hecho un partido perfecto en el aspecto de manejar los tiempos. Creo que desde hace mucho, salvo que tú me recuerdas un partido muy reciente, no se sentía esa tranquilidad de saberse dominador del partido, cuando regularmente Cruz Azul era el que corría por los tiempos, el que necesitaba hacer los goles, el que tenía la presión de ganar el juego, y hoy manejó muy bien los tiempos, pero sí ese sinsabor que te deja el tema de Jesús Corona, no porque haya sido un error, sino por quién lo comete y la forma en la que lo comete, ¿no? O sea, nosotros lo decimos en redes, puedes cometer errores, pero no te puedes desconcentrar tan fácilmente en una liguilla porque te liquida. Exacto, o sea, creo que eso Siboldi lo debe tener muy en mente, porque es un poco lo que pasó contra Tigres, no de Corona, pero sí de que el equipo se le descompuso en 5 minutos, ¿no? Hoy no lo permitió, qué bueno, en sí el error no afectó al equipo, y eso veo lo rescatable, ¿no? Que no le pasó factura al resto del equipo. Y además también hay que decirle a la gente, para que no entienda, que no se preste a malas interpretaciones, que hoy no jugó uno de los jugadores más importantes. Orbelín Pineda, se decía que podía ser un tema de COVID, que podía ser un tema incluso de índole futbolístico, sí, pero Orbelín Pineda presentó una molestia en el muslo y decidió junto con el cuerpo técnico pues no arriesgarlo, dado que eso también es algo que me llama la atención. No sé qué opinas al respecto. Cruz Azul no tenía esa confianza de decir, pues vamos a mandar a alguien a la tribuna, a la banca, porque creemos que esto está resuelto o tenemos cómo resolverlo. Y el hecho de que ni siquiera Berlín haya ido a la banca por si se necesitaba también es algo raro en Cruz Azul, ¿no? Que sienta esa seguridad de poder no depender de alguien. Sí, como bien dices, tiene mucho tiempo que no se veía eso en Cruz Azul, pero sí lo veo como algo muy positivo, porque Siboldi ya sabe las cartas que tiene. Si bien hoy día no destacó nadie por el propio planteamiento, sabe que puede confiar en ciertos jugadores, ¿no? Hoy le vuelve a dar la confianza a Elías, que si bien no luce nada, pero tiene ahí un recurso al cual recurrir Siboldi en este tipo de situaciones. Exactamente, y quiero saludar ahorita a la gente que ya está conectada, ya estamos en línea, nos preguntan por acá, Chepo MN, que ¿dónde anda el Chelo? Chelo tuvo un inconveniente desde el programa pasado, reportó que ya andaban en Islas Caimán celebrando con Billy. Hoy no puede estar en línea con nosotros, se contactó con la producción y con nosotros para,
para disculparse, y evidentemente hoy no es que estemos usurpando su página, hoy estamos conectados en todas las páginas de la novena de los amigos del gol con Sasurino, evidentemente en la atracción deportiva, mañana vamos a subir el video a YouTube, pero toda la gente estaba preguntando que bueno, dice Alejandro Castillo, a ver qué opinas, al fin ya no te habla tanto Siboldi con los cambios, esto en referencia que siempre los andaba haciendo entre el 76 y el 80, ¿no? Ya se dio cuenta que puede ajustar antes. Sí, eso es también un tema muy importante, y guardar el partido, ¿no? Mete al Chagui, si no me equivoco, cambia línea de 5 otra vez, o sea, recorriendo a Escobar a la central, hace ciertos ajustes para que precisamente el equipo no resienta todo lo que tenían que ya estar corriendo, ¿no? En un partido de desgaste, porque básicamente Cruz Azul decidió no tener la pelota, o bueno, Siboldi decide no tener la pelota, y sin embargo tampoco había habido acciones de peligro hacia la portería de Corona, ¿no? Creo que se da una en el segundo tiempo y después la del gol, nada más. Sí, exactamente, creo que manejó muy bien los tiempos Siboldi, o sea, sabíamos y lo intuíamos, así que Tigres iba a volcar con el partido de ida a buscar ese gol tempranero que mermara sobre todo en el tema mental, ¿no? Que se iba a caer desde el principio otra vez, que iba a suceder lo de siempre. Pero me gustó que confiaran en el tema defensivo, es decir, con esa línea de 4, de 5 defensores, Cruz Azul supo manejar muy bien los tiempos, incluso Tigres fue impreciso porque ya pasado los 20 minutos, no sé si concuerdas, ya el equipo de Tigres se veía desesperado de que nada les salía. Creo yo, no sé qué opines, y le pido a la gente que también lo comente por acá, Tigres fue dominador, pero no fue superior, en que yo no recuerdo más que la del gol, y por ahí alguna clara que estuviera en un agobio así que te remataron en la portería en la cara, ¿no? Como el juego de ida incluso. Sí, justo, ese es mi comentario. O sea, creo que Siboldi tenía claro que le iba a dar la pelota a Tigres, pero lo que no quería era que se generaran jugadas de peligro, y lo logró casi todo el tiempo. Yo solo recuerdo una en el segundo de tiempo antes del gol, la del susodicho penal que el árbitro al final marca bien, y creo que la falta sí termina siendo un filito fuera del área y un filito basta para que sea fuera, y pues ya la del gol que realmente es un error grave de Corona, ¿no? No era una jugada de peligro, es más, se conjunta porque este Quiñones quería centrar, ¿no? De entrada le sale mal el centro, se va hacia la portería y se conjuga con un error de Corona. Totalmente, dice por acá Gonzalo Guerrero, en la semifinal jugaremos dos veces de local. Obviamente ya tenemos rival que son los Pumas, es muy probable, lo decíamos con el productor, que se juegue el domingo y el día jueves, el jueves en el Azteca y el domingo en CU. Dice Luciano Castro, Pablo Aguilar le gritó que iba afuera, por eso se quedó platicando con Chuy en el poste. Sí, esos pequeños gritos en que tal vez te descuidas, que son milésimas de segundo, pues puede ser que se le pueda perdonar, porque tal vez Aguilar, a quien confía como su referente en la central, pues le haya dicho que iba para afuera, y porque claramente se ve que la deja pasar, o sea, yo lo veía, creo que era alcanzarle, por lo menos de puño, rebotarla a tiro de esquina. Sí, totalmente, y aunque le haya gritado, creo que ese tipo de errores no pueden caber en Corona, ¿no? Un portero de tanta jerarquía, de tanta experiencia, se sabe de todas, ¿no? O sea, él debe saber dónde está parado, y queda claro que en esta jugada en particular no sabía dónde estaba parado. Fíjate lo que dice Yika Chiaco, me parece que echó a perder el buen trabajo en la ida. Es cierto, es un error de Corona, pero ya tiene muchos partidos sin ganar en el Azteca, y aunque Cruz Azul ganó con más categoría que Pumas su serie, pero deja algunas dudas el Azul. Yo creo que no deja tantas dudas, yo creo que como bien dice Iván, ya estaba trabajado el partido así, o sea, que se desgasten ellos, porque también hay que decirlo, con esta ventaja físicamente, salvo los laterales y algunos cachos de la contención, yo no vi a Romo destacando de los demás, no vi a Vaca. El próximo jueves tiene desgaste físico y contra un rival que acaba de jugar a las 12 del día, entonces no es que no hayan dado el extra, simple y sencillamente que el que tenía que correr era Tigres, el Azul solo tenía que esperar. Sí, tuvo más carga física, más choque, más peleas en los centros, pero no viste a todo el equipo corriendo como tal vez en el juego de ida. Y eso es resultado, evidentemente, del 3-1 que se tenía. Dice igual Alejandro Castillo, se hizo un buen juego, no se podía desbocar hacia el frente, había que jugar con la ventaja y los podíamos vacunar con Cabecita Rodríguez. Eso sí, creo que Cabecita pecó, ¿no? Yo siento que tenía esa oportunidad de hacer el gol,
pecó de exceso de confianza. Sí, y además ahora sí se veía realmente solo, entonces tenía que hacer las jugadas él solo y no las intentaba ya terminar él solo. Siempre se esperaba una jugada como a ver quién llegaba, a quién se la pasaba, y la verdad es que no había nadie que lo acompañara, ¿no? Dice por acá Jesús Carmona, Corona se va en enero, solo le pedimos 4 partidos buenos. Ya, no sé si viste el hashtag este de estamos, o son 6 de 9, 6 para la novena, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Bueno, ya pasamos 2 pruebas con un rival que para mí es en los últimos 10 años el mejor que juega en las liguillas, que es Tigres, por ahí tal vez después Monterrey y América, pero hoy se da un golpe de autoridad porque en 2 partidos nulificaste lo mejor que tiene Tigres, que es el toque, que es la agresividad, que es que te estén apedreando la portería. Sí hubo llegadas, pero no son esas llegadas en las que digas, híjole, se salvó Cruz Azul. No, y justo creo que mencionas un punto súper importante y quiero recalcar aquí, somos azules y sabemos sufrir y no podemos cantar victoria ni nada, ¿no? Pero ya nos quitaron a 3 rivales, nosotros nos quitamos a 1, pero otros 2 que ya no están en semifinales. La verdad, los rivales que están hoy día parecen a modo, o sea, parecen a modo para Cruz Azul, exactamente. Entonces, todo pinta para que el camino a esta ansiada novena para nosotros sea relativamente fácil o más fácil de lo que cualquiera hubiera pensado, ¿no? Sí, creo que, y también creo yo que el próximo rival de los 4 es el que podría, en apariencia, para el resto de la población azul, es el, dicen que es el más accesible, pero ya vemos lo que nos pasó hace menos de un mes en el Azteca, ¿no? Los íbamos ganando, los dejamos vivir y en 10 minutos nos dieron la vuelta. Entonces, esas son como las cosas en las que se tiene que trabajar en lo mental. En lo mental creo que también le ayuda, justo lo que acabas de decir, el saber que no tiene a 3 rivales de los más duros o que psicológicamente te pega a enfrentarte, que es incluso hoy eliminar a Tigres, pero también que ya no esté América y desaparezca de estas fases de matar o morir, le ayuda en lo mental. Ahora, que en el trabajo futbolístico, así como se nulificó a Tigres, ¿tú qué harías, Iván, para que le quites la mejor arma a Pumas? ¿Cuál crees que para ti es la mejor arma del próximo rival que ya es Pumas? Para mí la mejor arma sin duda es su delantera, ¿no? Tanto González como Dineno son 2 jugadores que tienen una y te pueden matar. Entonces ahí a lo mejor habría que retrasar todavía un poquito más a Romo para meterlo como un tercer central falso que te pueda ayudar a controlar a esos 2 jugadores con el Cata y con este Pablito Aguilar. Seguimos recibiendo sus saludos aquí a toda la gente que ya está conectada. Dice por acá, Joel García, con este portero no vamos a llegar muy lejos, la verdad no es pésimo, pero Corona no aprende, cada liguilla te hace una, y sí, definitivamente. Gonzalo Guerrero, Pumas es un rival más débil, Pachuca los dominó en los 2 partidos y no los eliminó porque falló todo, creo que serán así más a modo. Miguel Ángel Rincón Fernández, me parece que falta un poquito de tener el balón, pero se pasó, pero no se sufrió como en otras ocasiones. Sí, creo que todos estamos coincidiendo en la misma situación de que Cruz Azul le dio rienda a Tigres. Y Tigres te llegó por un lado, te llegó por el otro. Aquino intentó dar el partido de su vida y me encantaba ver esa cara de frustración que tenía Aquino, porque no le salió absolutamente nada. No sé si tú también percibiste eso de Aquino, que se trató de matar en la cancha, pero hay que decirlo, los laterales y Juan Escobar como que hasta le dio chance y nomás no pudo. Sí, exactamente, coincido plenamente contigo, Rod. Fue muy satisfactorio ver en general la frustración de todos los Tigres, ¿no? Pizarro y esa que se tira cuando el cabezazo pseudo de cabecita, dices, está los Tigres sacando todas sus mañas, todas sus marrullerías, y ni así pudieron con el Cruz Azul. Sí, es algo de lo que yo creo que mejor saben, ¿no? Esas eliminaciones, porque a lo mejor yo me quedaría en otra ocasión con el coraje de lo que acaba de suceder con Chuy o de la jugada, pero por otro lado ves que Cruz Azul ya aprendió a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no es que sea marrullero, no es que haga tiempo, pero yo vi a Vaca, por ejemplo, hace un poco de tiempo, yo vi a Pablo Aguilar diciéndole al Cata que emplean las cosas, yo vi al mismo Jesús Corona no despejar tan acelerado, ¿no? Por ahí hasta aprendió a ganarse la amarilla. Pero creo que Cruz Azul también tiene que soltar un poquito ese juego noble y ese juego tranquilo para empezar a ganar minutos cuando es necesario. Hoy, cuando Tigres presionó al 100, empezaron a sacar este tipo de cositas que obviamente no es el fair play, pero en estas situaciones hay que sacarlas para
o pasar o quedarte en la orilla. Dice por acá María Sting Rodo, la defensa bien, pero Chuy no se concentra. A mi manera de ver, la ida propone o propone el azul. Sí, creo que yo, bueno, vamos a iniciar con esa pregunta y se la hacemos a toda la gente. Pues, Iván, ¿qué es lo que consideras que tiene que ser el plan ideal para esa semifinal, sabiendo que es Pumas, sabiendo que ahora la ida es en el Estadio Azteca y que tenemos que cerrar de visitantes contra Pumas a las 12 del día, con el calor, y que tal vez sea una arma importante para ellos? ¿Cuál crees que sea el plan para jugarle a Pumas en la ida? En la ida creo que puedes jugar muy parecido, o sea, con esta línea de tres mediocampistas y tres delanteros, pseudos, esperando que Orbelín sobre todo ya esté recuperado. Creo que ese va a ser un punto muy importante, si vas a poder contar con Orbelín o no. Si no, yo ya no me iría por Elías, sino me iría por Santi para la doble delantera, y esa doble delantera sin duda alguna la tendría que meter en CU, porque en CU el gol de visitante lo va a hacer todo, ¿no? Y a mí me encanta que cerremos en CU, es un estadio que se nos da mucho y que el gol de visitante va a valer ahí. Sí, 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 y en la ida creo que hay que no pecar de precavidos también, ¿no? O sea, porque Pumas, a diferencia de Tigres, hoy tenía quien mandara centros en Tigres, pero no quien te lo rematara, porque Guiñac bajaba mucho, porque el mismo Quiñones también está muy bien marcado, y como bien decías, hoy va a tener a Dineno y a González, que ellos sí te rematan, y le van a rematar al Cata y le van a rematar a Pablo Aguilar, y tal vez una pegue. Creo que en el azul no tendrías que pecar tanto de defensivamente como se jugó hoy. Creo que sí tendrías que poner a dos jugadores en la ofensiva, que no esté solo el cabecito, tal vez sí Santiago, o tal vez un revulsivo al frente, porque hay algo que ya me terminó de decepcionar totalmente, que es Elías Hernández. O sea, jugamos con 10 con este cuate, porque definitivamente ya nunca retomó el nivel, ya parecía perdido, parecía incluso incómodo, ¿no? En la posición que tenía, o el rol que tenía, que era correr, matar. Sí lo vi corriendo, pero no lo vi haciendo yo lo que creo que era lo más importante, que era tener el balón, retener, esperar, dejar que hubiera recorridos. Fue nomás el que le soltaban la bola y que por ahí la perdía, o sea, como que le quemaba la pelota Elías Hernández. Sí, concuerdo plenamente contigo. O sea, si no puede jugar Orbelín, Elías no tiene que estar adentro, tienes que ir con Santi. Si juega Orbelín, creo que puedes jugar con esa misma alineación, pero mucho más echada hacia adelante, ¿no? El que saques esos mismos 11 jugadores no quiere decir que vas a salir con el mismo planteamiento hacia atrás que jugaste hoy en el Azteca. Esos mismos jugadores los puedes mover mucho más hacia adelante y ser muy incisivo por las bandas con Orbelín y con el Piojo. Dice por acá José González, me parece que Cruz Azul jugó con fuego, pero al final salió avante. Llevabas una muy buena ventaja y es bueno apuntalar esos aspectos para jugar con tranquilidad. Antes de continuar y aprovechando que esté Iván, vamos a decirle a la gente de Cruz Azul que está viendo el live que nos aguante al final del stream, porque por el triunfo, o más bien por el acceso a las semifinales, Iván tiene una sorpresa de un portal para los fans de Cruz Azul. Por ahí hay una promo para los que no conocen, gambetita.com, ¿estoy en lo correcto, Iván? Así es, gambetita.com es un nuevo portal dedicado a toda la nación celeste, y como bien dice Rod, ahora por este lanzamiento, por Cruz Azul estar en semifinales, va a haber un código de descuento, el Azteca es azul, donde pueden ganar el 10% de descuento sobre la playera, ¿no? Es ahora, ¿no? Mañana aprovechen la quincena y a comprarla todos. Totalmente, entonces ahí está para la gente que está en el live, ahorita es cómo ingresar, pero dice por acá también Mario, con Pumas hay que proponer en el primer partido, va a ser la clave que regrese Orbelín Pineda. Gonzalo Guerrero, Corona ya se aventó la cajeteada de cada liguilla, de ahora en adelante todo será excelente. Menos mal que no fue en la final. Completamente de acuerdo, Gonzalo. Alejandro Castillo, ¿a quién destacarían porque se borró el francesito como no queriendo? Sí, creo yo que otra vez el medio campo, no sé, Cachelo, que ahora que ve la repetición no le va a gustar, pero el medio campo que formó hoy Vaca, con Rivero, con Romo, ¿no? Le permitió a Ramos tener un poco mayor de salida y dedicarse a pegársele como chicle a Rafael Vaca y a Rivero. Y es otra de las cosas que a mí me gustaba, ver cómo bajaba Quiñaca al medio campo, porque se sentía incómodo de que no le llegaba ni un balón, de cómo se nulificó el medio campo. Perdón,
de cómo Cruz Azul ensució la media cancha con muchos futbolistas, con mucha gente que, en verdad, o sea, destruyó el partido, no tenían ni la más mínima intención de hacerlo bonito, vistoso, con pases. Y eso es gran mérito, yo creo, no sé qué opinas, Iván, de Rafa Vaca y de Rivero. Sí, claro que es mérito de los jugadores, pero a mí me parece todavía aún más mérito de Siboldi, ¿no? Siboldi es el que se saca esta estrategia de poner a los tres. Tú sabes, la lucha eterna de todos los azules era Rivero o Vaca, Rivero o Vaca. Y Siboldi nos demuestra, pueden jugar los dos, no pasa nada, ¿no? Exactamente, y creo yo que este medio campo de Cruz Azul para Pumas, que es el siguiente rival, y para los otros dos, que es Chivas y que es el equipo de León, se van a tener que aprender esa fórmula, porque definitivamente el hecho de que juegues con tres mediocampistas es algo que no había hecho Cruz Azul en el torneo de una forma tan frecuente, jugando a la defensiva. Entonces, cuando el Cruz Azul aprendió a poblar el mediocampo, no sé si sea realmente este el plan, pero le está funcionando. Está atascando de jugadores el mediocampo, está atascando la media de un fútbol, no quiero decirlo sucio, pero de un fútbol que no es tan vistoso, pero que le pone balones y trazos largos a Cabecita, que le puso por ahí una jugada el Piojo Alvarado en el segundo gol, en el tercer gol contra Tigres, en el primero que hizo el desborde de Jonathan Rodríguez para que Juan Escobar metiera el primero. Y esto, Cruz Azul, se parece mucho a lo que llegó a hacer en su momento Caixinha. Si te das cuenta, que era defender, trazos largos, latigazos, y eso le funciona a Cruz Azul. Dice por acá, Gonzalo igual dice, siento que la vuelta no será a las 12, la televisora moverá el partido a horario estelar. Si eso pasa, será otra ventaja. Híjole, ¿tú preferirías jugar a las 12 o a las 6, 7 de la tarde? Yo, como azul, prefería jugar en la noche, pero Pumas no lo va a preferir, ¿no? Pumas va a poner el partido a las 12 porque están acostumbrados a jugar a esa hora, con ese desgaste, etcétera, ¿no? Sí, y dice Luis Guerra, en otras ocasiones hemos jugado muy bien y al final no pasamos. Esa es otra situación también, ¿no? Que esas liguillas, no hay que jugar bonito, hay que ganar, como sea. Sí, hoy día más, ¿no? 23 años después es ganar sí o sí el campeonato. Y ahora, justo acabas de tocar un tema bien importante de Pumas, si lo permite o no. Voy a dejar esa pregunta que es medio morbosona, porque ya estamos en esa época. ¿A quién le convendría más, como televisora, que llegara a la final? Sabiendo que el equipo amarillo está fuera, sabiendo que Cruz Azul podría regresar a una final una vez más. Y eso del horario puede ser algo fundamental, lo acabamos de decir. No lo había pensado así, o sea, darle la facilidad a Pumas de las 12 o darle una igualdad a los dos, un juego en la tarde-noche. Sí, para mí no hay morbo, ¿no? O sea, Cruz Azul es mil veces mejor para la televisora. Somos mucho más equipo a nivel nacional, sobre todo. O sea, Pumas tiene una afición muy fuerte aquí en la Ciudad de México, pero afuera prácticamente no existe. A nivel país, Cruz Azul es mucho más grande, y entonces, si la televisora pudiera elegir, yo creo que iría con Cruz Azul. Acá el único tema que podría haber como un inconveniente es que Cruz Azul podría ser como que recibe o no recibe el juego de vuelta. Pero creo que si pasa León, de todas maneras, si es Pumas o Cruz Azul, no recibiría la televisora el juego de vuelta, ¿no? Exactamente, sí. Tendríamos que esperar a lo que pudiera hacer el equipo de León con Chivas, que a estas alturas yo ya no descartaría que Chivas también pasara, con lo que dejó de hacer León contra Puebla y con esa buena inercia que tiene Chivas, posiblemente pudiera darse una final Chivas-Cruz Azul, León-Cruz Azul. La verdad es que se antoja desde esta semifinal, incluso contra Pumas, porque ha habido varias ligas en las que Pumas ha dejado fuera a Cruz Azul, y hoy hay argumentos, hay fútbol, hay futbolistas que de verdad creo que yo que en balanza Cruz Azul es, pero por mucho, superior a Pumas. Que eso se ve reflejado en el terreno de juego, ese es el gran reto de Siboldi para esta semana. Sí, concuerdo contigo 100%, y claro que se antoja una final contra Chivas, ¿no? Vengar esa final del 87 por fin, sería genial para todos. ¿Cómo la viviste esa? No, yo estaba muy, muy niño, ¿no? En ese año, sí, ni siquiera tengo recuerdos, pero
como todos hemos visto videos, hemos visto historia y pues ahí siempre queda como la llaga de decir, ah, Chivas ya nos ganó una final una vez, ¿no? Fíjate, dice por acá Alan Colín, en uno de sus chats, dice que qué opinamos de que Cruz Azul, pongo en contexto, Cruz Azul es un equipo muy noble en cuestiones de que no se mete con desplegados o con comunicados o con la misma federación, y dice que Cruz Azul le ha tirado mucho más carrilla que el resto de los equipos de la liga, pero mucha culpa es del mismo Cruz Azul que lo ha propiciado. Y se nos ha hecho esto más fuerte, porque los únicos responsables de borrar esta imagen somos nosotros mismos como equipo de fútbol. Creo yo, y concuerdo con Alan, que es el momento de quitarte esa malaria, pero que el responsable de que suceda es el mismo Cruz Azul. Y al principio del torneo lo decíamos y durante los programas, el único capaz y el único enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul. Hoy se ve un equipo fuerte, hoy se ve un equipo que incluso... Yo después del gol de Tigres decía, híjole, se van a venir 7 minutos de centros y latigazos y no, Cruz Azul aprendió a perder tiempo, aprendió de las marrullerías. Esa fue una primer prueba. ¿Cruz Azul ya está listo para estas pruebas, Iván? Yo creo que sí, o sea, yo veo a un Cruz Azul con 2 puntos muy importantes, ¿no? El primero es un técnico completo. Habíamos tenido técnicos buenos, estrategas, un ejemplo Memo Vázquez, pero sin cero personalidad, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en el 2013 y fue mucha culpa de esa falta de personalidad de Memo Vázquez. Después un técnico con mucha personalidad, pero muy poca estrategia como fue Caixinha, ¿no? Esa final con América fue lo contrario, ¿no? O sea, no puede ser que alguien como el Piojo, que de verdad carece demasiado de estrategia, te haya ganado la partida en estrategia, ¿no? Para mí no me cabe. Ahora creo que Siboldi sí es un técnico más completo, tiene esa parte de estrategia y tiene esa parte de motivación en sus jugadores. Creo que les dijo, relájense, cálmense, vamos a terminar el torneo como sea, pero en la liguilla todos metidos, cabrón, ¿no? Todos adentro. Y eso es lo que se está reflejando en el equipo. Ahí, fíjate que también acabas de dar un punto muy importante y se lo quiero dar a toda la gente a reflexionar, que creo que es algo interesante. Esto que voy a compartir después de lo que acabas de decir. Siboldi es un técnico que tiene estrategia, que tiene motivación, que es algo que tiene Miguel Herrera, que es muy, muy bueno Miguel en motivación, y que tiene esa espina del técnico sudamericano, de saber jugar esa clase de eliminatorias. Un hombre que era prácticamente no idéntico, pero muy parecido en su forma, era Mohamed, y cómo llegó a las finales y cómo las ganó. Otro Diego Alonso, ¿no? Sudamericano, que es, tiene esa garra, ese empuje. Y el mismo Siboldi hoy se los está inyectando a todos los jugadores, salvo ya situaciones excepcionales como el rendimiento de Elías Hernández. Creo yo que todos los jugadores están conectadísimos y están enchufados con ese objetivo. Y eso sí también permite que se pueda hablar que Cruz Azul ya está listo para afrontar estos 2, o más bien estos 4 partidos que quedan. Primero hay que ganarle evidentemente el equipo de Pumas, pero... una vez que se pueda hipotéticamente superar esta barrera, Cruz Azul estaría listo para recibir a cualquiera de los 2 rivales, ya sea León o Chivas. A mi parecer, futbolísticamente, se le acomodaría mejor el equipo de Chivas. Pero también creo yo que si se le quiere dar ese golpe de autoridad, sí tiene que ganar el mejor en el torneo regular que fue León. Pero antes, hay que aplastar al equipo de Pumas. No hay que dejarle ni un minuto de certidumbre que pueda hacer una jugada, porque ya lo acabas de decir al principio, lo mejor que tiene Pumas es su delantera. Si Cruz Azul sabe poblar el medio campo, como hoy se lo pobló Pachuca Pumas, Cruz Azul sí le va a hacer el daño que no le hizo Pachuca el día de hoy a Pumas. Y esa puede ser la gran diferencia, ¿no, Iván? Sí, totalmente, ¿no? La certeza que tiene Cruz Azul, la efectividad que tiene adelante con Cabecita, y si llega a jugar por ahí Santi, que yo creo que sí lo va a usar mucho más de lo que lo usó en esta serie, puede ser total la diferencia, ¿no? Hoy de las cosas, por ejemplo, que me encantaron y que rescato mucho, ese tiro de Santi de detrás de media cancha que casi entra, fue wow, ¿no? O sea, eso es de jugador grande y eso pinta Santi, ¿no? Sí, exactamente. Dice también por acá Gio Rivas, Rivero, Vaca, Romo son señores, a mi parecer. Luis, a mi parecer, Chivas lució más por lo que la América dejó de hacer. Creo que le van a avanzar a la final. Juárez Azul, concuerda con Iván, dice, a mí me encantaría una final Azul Chivas, José Gallegos, no hay que descartar una final Chivas Cruz Azul, sería hermoso darle a Peláez inhabilitada nuevamente como él por la Copa por México. Bueno, ya pasa, digamos que
prueba uno que era Tigres, ya fue superada. Sigue Pumas, que también lo vemos en la GNP. Qué casualidad que esos equipos que subieron en la GNP ahora están pintando para estar en esta clase de torneos. Juan Rangel, no hay que subestimar a Pumas, a pesar de no mostrar un fútbol espectacular, saben ganar. Aguas con Pumas, paso a paso, primero, lo primero, pues Alex y Ben, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es el jueves salir a ganar. Es lo más probable que sea el jueves el partido, salir a ganar, si es posible 1-0, con 2 de diferencia, o liquidarlo desde el principio para que Pumas abra los espacios, porque es lo peor que se va a hacer Pumas. Pumas juega muy compactito. Si lo haces que se abra, tiene debilidades en la defensiva y tiene debilidades en el campo, no tanto así en la delantera. Por acá dice más gente que se está conectando, que están felices por el pase a semifinales. ¿Tú crees que Cruz Azul, si se queda en semifinales, haga un buen papel o sea digno? Yo creo que ya. No, o sea, es que en Cruz Azul ya tiene mucho que es ganar el título o no, ¿no? Ahora, un buen papel no es, pero yo sí le daría ya la continuidad a Siboldi, ¿no? Eso es lo que yo sí esperaría, que aunque se quedara fuera, se le diera continuidad y fueras por más, ¿no? ¿Qué quiero decir por más refuerzos de calidad, que gestiones los lados que tiene débil el equipo, ¿no? Y concuerdo plenamente también con lo que dijeron de partido a partido. Primero el jueves para mí es muy importante que no te anoten, porque el gol de visitante puede contar mucho en esta serie, sí. Que no te anoten, si te llevas 1-2 de ventaja, genial, o sea, llevarte un 2-0 a CU sería wow, ¿no? Porque les metes uno y los obligas a 4. Totalmente, sí, y pasa lo mismo que con Tigres, o sea, abres la llave para que no den espacio a que el rival esté buscando la forma en la que te pueda... dar un susto o faltando 15, 20 minutos sacar toda la carne al asador y que Cruz Azul se repliegue y que tal vez ¿cuál sería tú consideras la debilidad que todavía tiene Cruz Azul en esa liguilla? ¿Dónde sería, digamos, el punto ciego donde todavía no mejora Cruz Azul? Es que más que una debilidad en un jugador, en una posición, yo lo veo en la concentración, ¿no? Y repito con Jesús Corona, repito con lo que nos pasó con Pumas, porque fueron errores de concentración puros, ¿no? Entonces creo que ahí sí una figura como la de Pablo Aguilar puede tomar mucha relevancia. Hoy me encantó que fue el que tomó la pelota, empezó a burlar después del gol de Tigres, ¿no? Él fue el que dijo, a ver, tienen que tener la pelota, señores. No se trata de dárselas, la tenemos que guardar nosotros, no la tienen que tener ellos, y así es como se gana el partido, ¿no? Exactamente, ya llevamos media hora de transmisión, y para ir cerrando, me gustaría que toda la gente que nos está viendo, pues en los comentarios, los vamos a leer ahorita, nos den su pronóstico para el partido de ida y para el partido de vuelta contra Pumas. Hay algo importante, no sé cuál... No recuerdo el nombre del futbolista de Pumas que también tiene lesionado. Es posible que también otro de sus mejores hombres, que es Talavera, pueda jugar en la semifinal. Se supone que estaba listo para jugar hoy, pero no lo arriesgaron. Y hay que estar conscientes. Dice por acá José González, Cruz Azul no debe confiarse de que Pumas jugó mal. A veces los partidos se ganan con individualidades. Y, dice por acá, con suerte, y Pumas tuvo mucha suerte, pero mucha. Sobre todo con la eliminatoria contra Pachuca. La debilidad es la contundencia. Luis Enrique Ruiz, a pesar de que a Tigres le metieron 3 goles, pudieron ser más. ¿Cuál es Azul? Si es ganar el título, porque creo que varios jugadores saben para el otro. Salen para el otro torneo y este partido me sentí muy confiado. No me sentí nervioso faltando 20 minutos. Eso creo que mermó en la generalidad de la afición de Cruz Azul. Que a pesar de que cayó el gol de Tigres, había ese... dote de tranquilidad y que el equipo lo estaba haciendo bien. Fernando Fernández, 2-0 en la ida y en la vuelta empatamos a 1-1. Ese es su pronóstico. Tú, Iván, ¿qué esperas en la ida y en la vuelta en cuanto a marcador? Y ya hablamos, ¿no? Que no se va a salir ese planteamiento, pero ¿tu pronóstico? 2-0 la ida y perdemos 1-2 la vuelta. Perdemos 1-2. La vuelta. ¿Qué? Sí, yo creo que Cruz Azul va a empatar en la ida y 1-1, y Cruz Azul gana de visita 2-0 allá en CU. Va a ser de esos partidos trabados, con nervio, y yo creo que Pumas le va a jugar con mucho respeto a Cruz Azul, porque
sabe que si pone a poblar el medio campo como lo hizo hoy, no le va a alcanzar a Pumas, porque Pachuca se lo llenó hoy el medio campo de puros chavitos, y súmale que Cruz Azul tenga así jugadores jóvenes, pero jugadores con mucha experiencia, y en el medio campo se va a comer el medio campo de Pumas. Eso yo vaticino, espero que así suceda, espero que Siboldi no haga algún invento y que se vaya con el mismo sistema de que llenando el medio campo dominas el partido o lleva la rienda del partido y le puedes soltar un poco el hilo para que Pumas se anime y contraataques. Es algo que tiene Pumas. Pumas no sabe jugar el contragolpe a la defensiva y ahí Cruz Azul se los puede comer. Luis Ruiz dice, y Cruz Azul también tiene suerte de campeón. Desde el partido de ida, ¿cuántos balones no dieron en los postes? Es cierto, ¿eh? Cruz Azul tiene varios en los postes. Lo del VAR hoy, en la primera instancia, si tú estás en el estadio y ves la jugada, dices, bueno, es penal. Claro. Y viene el VAR y lo echa para atrás, ¿no? O sea, sí, son cosas que no le suceden comúnmente a Cruz Azul. Sí, totalmente de acuerdo. La suerte del campeón está con nosotros y aunque tenemos que ir paso a paso, podemos ilusionarnos mucho con esta novena. Exactamente. Yo creo que es posible que esta novena se pueda dar. También hay una versión por ahí de que primero, vuelvo a decir, paso a paso, dice Dani Correa, CUS Azul. Hay rumores de que si Cruz Azul llega a la final, se puede aplazar por el tema del Mundial de Clubes, perdón, de la Copa de la CONCACAF que te lleva al Mundial de Clubes, y las fechas empiezan a empalmar. Entonces, yo creo que ahorita el distractor tendrá que ser primero ganar la Pumas, porque si te saca Pumas, en automático ya estás pensando en CONCACAF. Creo yo que hoy hay que ver cómo se le puede dar vuelta al equipo universitario. Es posible que se le pueda ganar desde la ida, es posible que Cruz Azul sea ahora el que maneje los hilos. Tiene jugadores con qué, pero yo sí veo algo muy importante, que esté Orbelín Pineda, que no esté Elías Hernández, y que Cruz Azul pueda jugar con dos ejes de ataque, que sea Santiago Jiménez para retener pelotas o para tener la marca constante y jalar defensores hacia los ofensivos, que en este caso puedan dejar un poquito más suelto al Cabecita Rodríguez, o la otra, que por ahí Cruz Azul sorprenda con este medio campo y con un delantero, pero que ahora sí va a depender de que esté Orbelín otra vez en el medio campo de sus jugadores, ¿no? Si no está Orbelín, vamos a volver a la formación del día de hoy y esperemos que no sea tan grave. Esperemos que también haya sido una táctica, ¿no? El hecho de que Orbelín haya descansado, de que haya sido un revulsivo, porque si te acordarás, el jueves, Orbelín era el que estaba correteando los laterales de Tigres, ¿no? Sí, coincido contigo que ojalá que haya sido preventivo todo el tema de Orbelín y que el jueves lo veamos a tope, ¿no? Porque va a ser muy importante que desde el primer partido se saque ventaja. Ya se vio, o sea, esta eliminatoria contra Tigres se gana el primer partido 100%, ¿no? Y contra Pumas puede ser la misma historia. Exactamente, creo yo que ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, que ya tenemos el rival, que ya sabemos que es Pumas, ¿tú cómo ves a Pumas jugándole a Cruz Azul realmente con lo que tiene, sabiendo que van a cerrar ellos en CU y que tienen esta inercia también? Si nosotros tenemos esos fantasmas de América o de los últimos minutos en las áreas o de que un gol te puede dar la vuelta al resultado, también en Pumas hay que decirlo, a ellos les da frío que Cruz Azul vaya y se para en CU. A ellos también no les gusta que Cruz Azul sea su rival a eliminatorias. Y creo yo que desde el 2004 Cruz Azul no pierde una eliminatoria con Pumas. Entonces, sabiéndose Pumas vulnerable en ese aspecto, ¿tú cómo crees que Pumas le juega a Cruz Azul? Sí, yo creo que va a salir súper precavido, ¿no? Va a tratar de poblar también el medio campo para contrarrestar un poco esta línea de tres mediocampistas de Cruz Azul y va a jugar a los centros, ¿no? A que le baje una González a Dineno o Dineno a González, y a eso va a jugar a centrar, y por eso insisto en que la concentración va a ser súper importante, ¿no? Porque mientras estés concentrado, la verdad no va a haber forma de que nos penetren. Dice por acá Dani Correa, así como jugaron el jueves en el Volcán, en la Casa de los Tigres sería ideal. Y una pregunta fuerte, fuerte por el contexto que acaba de lanzar Diego Collazo, dice, esperemos que se nos dé la novena de una vez por todas. Pero si se llegara a dar el fracaso nuevamente, ¿qué se replantearían ustedes o qué cambiarían del equipo para el siguiente torneo? Para mí, como ya lo dije, yo sí dejaba a Siboldi seguir, inclusive dejaba a la directiva. Creo que Jaime Ordiales ha hecho un buen trabajo.
y me enfocaría en los jugadores, ¿no? Creo que necesitamos jugadores más de peso, o sea, Caraglio pues ya se cumplió su ciclo, tienes que traer un delantero que realmente pese al lado de Cabecita, que le pueda hacer competencia a Santi, tienes que traer también jugadores que realmente sean un aporte, no como lo ha sido Cepelini, como lo ha sido Castro, ¿no? Inclusive el mismo Borja, ¿no? No sé si haya un tema ahí personal con Cepelini, pero la verdad es que en la cancha no ha pesado nada, entonces esos extranjeros deberían ser de mucho mayor peso. Dice por acá Luis Enrique Ruiz, no hace mucho se perdió una eliminatoria contra Pumas, creo que fue la Rata Bravo, debe haber sido como por el 2010, me parece, cuando llegan a la final los Pumas. Yo también ajustaría en la lateral. Creo yo que Adrián Aldrete ya está en la última etapa de su productividad o su vida útil como futbolista de primera categoría, que la lateral ya podría ser alguno de los cambios, pero hoy creo yo que con lo que se tiene y como se tiene, se le puede hacer competencia a Pumas y se le puede dar vueltas sin tanto invento y sin tanto ajuste. Volvemos al tema mental y el tema de que Cruz Azul se decida. Va a suceder. Dice Fernando, igual necesitamos extremos, lateral izquierdo y un extremo en media cancha. Sí, definitivamente parte de lo que se podría aportar en un próximo torneo. Y bueno, Iván, para ir cerrando otra vez, darte gracias, comentarte acerca de que pues nos vamos a ver el próximo jueves. Dice Lore que nos manda saludos, toda la gente que está conectada acá en Solo Cruz Azul, en las diferentes páginas. Y bueno, hacerle la intenta invitación a la gente que acabando el partido de ida vamos a estar conectados aquí otra vez para que te puedas sumar con nosotros, Iván. Y decirle a la gente que por el pase de Cruz Azul hoy, entren a gambetita.com y usen el código que tenemos, que es el Aztecas Azul, y van a tener un descuento. Ahí se las dejó botando Iván al principio, pero para que vean de cuánto es el descuento, mejor métanse a la página, pongan el hashtag del Aztecas Azul, o es sin hashtag. No es el hashtag, es solo donde cuando hagan su pedido viene una parte donde ingresar código de descuento, ahí meten el Azteca, es azul todo pegadito y van a tener automáticamente su descuento en las playeras del azul y todos los artículos que estamos vendiendo ahí en gambetita.com. Envíos a todo México, ¿verdad? Así es, y a Estados Unidos, muy importante. Ahí está para toda la gente que está pidiendo el nuevo jersey de Cruz Azul, ahí está, gorras, balones por ahí, pero el jersey pues posiblemente ese sea. Estamos a 4 juegos de que sea el del campeonato. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias al productor que está por ahí conectado, a los más de 150 simultáneos que están. Ahorita son como 80 más o menos. Este programa especial de el pase de Cruz Azul rumbo a las semifinales contra los Pumas. Próximo jueves y domingo seguramente será tipo 9 de la noche y 12 del día el juego contra Pumas. Y decirle a la afición que se puede ilusionar, que se puede emocionar con ese equipo. Hay cosas que se pueden ajustar, como la contundencia, como los tiempos, como las formas, como esta concentración, pero los 4 equipos que quedan vivos siguen igual, o están en las mismas circunstancias. Entonces, solo es cuestión de seguir afinando estos detalles y que Cruz Azul es muy posible que a esta hora, 8 días, estemos hablando de un eventual pase a la final, y ojalá si suceda, nos vamos a seguir comunicando en las redes. Saludos al Chelo que hoy no se pudo conectar en la novena, en Atracción Deportiva, síganlos, denle like, los amigos del gol, en Cruz Azulinos, en todas las plataformas, y tenemos un anuncio especial que lo vamos a dejar en las páginas por ahí, de una amiga azul, entonces lo vamos a postear. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, y como dice Chelo, nos vemos hasta la novena siempre, gracias al productor, y nos vemos el próximo jueves, por aquí estaremos.